que cimenta la unidad. Es ocasión para certificar un documento de avanzada. De quienes vivimos en este antiguo rebelde. Será una jornada. Sí, en efecto, estamos de regreso en el colegio electoral número 1 de la circunscripción 59 del Consejo Popular Siboney, aquí en el municipio Playa. En este momento ejerce su derecho al voto el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa. En este minuto intercambia con miembros de la mesa electoral, se localiza su nombre, también a través de su identificación, y firma el registro de electores. El primer vicepresidente cubano es el primer elector que acude en la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto. Intercambia con una joven miembro de la mesa electoral, toma la boleta que, como he sabido, pregunta si los cubanos ratifican o no la nueva constitución de la república. Saluda a la presidenta del colegio electoral, se muestra que la urna está totalmente vacía y acude al lugar con toda seguridad y privacidad para ejercer su derecho al voto. Las urnas custodiadas, como es habitual en cada uno de estos ejercicios en nuestro país, por los pioneros, en este caso una pionera de secundaria básica y un pionero también que han llegado desde uno de los centros educacionales próximos aquí al Instituto Preuniversitario Rubén Martínez Villena. En este minuto el primer vicepresidente cubano va a depositar, luego de haber ejercido su derecho al voto, la boleta en la urna, que como decíamos es completamente vacía al momento de iniciar este ejercicio. Saluda a los pioneros, como es habitual, hacen los electores, algo que es tradicional en nuestro país. Reiteramos, el primer vicepresidente cubano ha sido el primer elector en ejercer su derecho al voto. Buen día, vicepresidente. Qué gusto que esté con nosotros en esta transmisión en vivo para la televisión cubana. Quisiéramos preguntarle qué significación tiene para Cuba, para el pueblo de Cuba, esta jornada democrática de este domingo. Bueno, tiene una significación extraordinaria, de carácter histórico, para que haya continuidad. Hoy, 24 de febrero. Es un aniversario más cuando se alzaron nuestros héroes de la independencia, organizado por José Martí. Oye, para estoy aquí, dame. Darle un golpe definitivo al colonialismo español. Y hoy, lógicamente, también es un día histórico para nuestra patria, porque hemos venido a ratificar y a votar sí por esta nueva constitución. Será nuestro mejor homenaje al ejemplar legado que nos dejara el comandante en jefe Fidel Castro, a los héroes que se alzaron y lucharon por la independencia de Cuba, a la generación histórica de la revolución. Hemos venido hoy, nuestro pueblo mayoritariamente acudirá a las urnas para ratificar la Carta Magna, la ley de leyes. Una ley moderna, actualizada, para la actualidad y para el futuro, construida con nuestro pueblo. Hemos hecho una sui generis consulta popular que nos propició enriquecer el texto original, modificado en más de un 60%. Por tanto, el pueblo construyó esa nueva constitución, en un ejercicio genuinamente democrático y participativo. Por eso la hace suya, por eso acudirán hoy masivamente a ratificarla, para asegurar y continuar el porvenir de la patria. ¿Es esta también una respuesta del pueblo cubano ante las presiones, ante las declaraciones recientes del gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela? Sabemos la arremetida que hay contra Venezuela, pero que también incluyó a Cuba y Nicaragua. ¿Es esta también la respuesta del pueblo cubano? Sí, será una respuesta. Yo creo que si de algo nosotros sentimos orgullo es que en el día de hoy, una vez más, demostraremos al mundo la sólida unidad de nuestro pueblo en torno a la generación histórica, en torno a la continuidad de la revolución y en torno a seguir defendiendo las conquistas de la revolución. Y hoy, digamos, nuestra constitución, que es moderna, es una constitución que solo, digamos, no tuvo en cuenta los preceptos, porque, digamos, el próximo 10 de abril se cumplirá
el 150 aniversario de la primera constitución del país, sino que es una constitución que ha tenido todos los preceptos en el orden internacional, en el mundo, y que responde no solo a los intereses hacia adentro. Es una constitución también que sabe respetar, que reconoce, digamos, la Carta de las Naciones Unidas y el respeto, digamos, a que no haya unilateralmente medidas que obstruccionen la autodeterminación. Esta constitución nos asegura a nosotros, y es una conquista a la que estamos defendiendo, la libertad, la independencia y la soberanía. Y también mostraremos a nuestros enemigos que no permitiremos ninguna injerencia extranjera en nuestro país, y mucho menos en otros países. Hay que cumplir con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, de lo cual Cuba ha dado un ejemplo en todas las etapas y en todos los momentos. Muchísimas gracias. Sí. No, hoy digamos, cuando estamos acudiendo a las urnas, estamos, digamos, defendiendo las conquistas que nos ha traído la revolución. Y no vamos a renunciar a continuar todo el proceso de actualización de nuestro modelo económico para seguir perfeccionando nuestro sistema, nuestro socialismo, hacerlo más inclusivo. Esta nueva constitución amplía los derechos y deberes de todos los patriotas, y a ello no vamos a renunciar. Y nosotros condenamos todo ese tipo de injerencia, digamos, que en este momento se está produciendo en el área para, digamos, acercar, asfixiar al hermano pueblo venezolano. La situación que hoy tiene Venezuela corresponde solo a los venezolanos darle solución internamente. Pacíficamente se pondrán de acuerdo, concertarán el futuro de ese país. Solo a ello corresponde, y no a otras naciones que vayan a imponer el poder en ese país. Muchísimas gracias, vicepresidente, por estas declaraciones para la televisión cubana. Gracias por haber sido también el primero en acudir a este colegio electoral. Gracias a usted. Han sido las declaraciones del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, que reiteramos ha sido el primer elector en ejercer su derecho al voto en esta mañana en el colegio electoral número uno de la circunscripción 59 en el Consejo Popular Siboney, acá en el municipio Playa. Yo por lo pronto devuelvo la señal hacia nuestra transmisión. Más adelante estaremos también con otras impresiones.